Okay, ya no sé si. No sé si tú puedes ver si salimos en vivo. Aquí por lo menos dice live. Claro, acá también dice live, pero no sé si estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube, que no veo que salgamos en vivo. Qué raro. Yo veo que tu marcador de internet está como en blanco, no sé por qué. Será el mío, ¿no? Recibo un mensaje que dice que estamos en vivo. Que estamos en vivo. Ah, ya, ok, perfecto. Yo no nos veo en vivo, pero bueno. Entonces, muchas gracias. No sé por qué no nos vemos en vivo en el canal de YouTube, pero bueno, supongo que en algún momento nos veremos. Ya, así que bueno, ya sin más preámbulo, estamos acá en vivo. Sí, don Manuel, yo los puedo ver. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Estamos en vivo entonces. A todos nuestros seguidores, buenas tardes. Buenas noches en algunos lugares, buenos días. Los saludamos a todos. Sabemos que nos están viendo desde Latinoamérica, desde Norteamérica y, por supuesto, desde muchos países del mundo. Les doy a todos ustedes muchísimas gracias a los que se están conectando en estos momentos a nuestro en vivo desde NoirLab edición especial. ¿Ya? Esta es una edición especial porque hoy día vamos a celebrar el Día Internacional de los Asteroides. ¿Ya? Y para eso, hoy día tenemos un invitado muy particular. Se trata de un cazador que desde el año 2007 recorre el desierto de Atacama en busca de sus presas. ¿Ya? Él es ingeniero de profesión, se ha desempeñado desde el año 1974 en distintos telescopios de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, AURA, como por ejemplo el Observatorio de Kitt Peak en Arizona, y también los telescopios acá de Cerro Tololo, SOAR, y recientemente también en el Vera Rubin, acá en Chile. Alrededor del año 2002, nuestro invitado de hoy conoció a Rodrigo Martínez, un destacado cazador de meteoritos chileno. Desde entonces, la curiosidad por conocer la información que los meteoritos pueden entregar sobre la formación del sistema solar lo impulsó a iniciarse en el que sería su gran hobby y pasión, cazar meteoritos. Hasta el momento, Michael ha realizado 13 expediciones, 13 expediciones, junto a amigos y familiares, en las cuales ha descubierto y clasificado una infinidad de meteoritos que seguramente hoy podremos conocer algunos de ellos. Mis estimados YouTube videntes, sin más preámbulos, los dejo con el espectacular Michael Warner. Muchos aplausos. Sí, buenas tardes, feliz día de los asteroides. Voy a empezar mi presentación. Segundito. Esta presentación va a ser sobre asteroides, meteoritos y condritos. Todo el mundo cree que los condritos son un tipo de condoritos, pero en realidad es un tipo de material rocoso de los asteroides. Y hoy día voy a hablar como de descifrando la historia del sistema solar. La agenda de esta charla, voy a empezar primero mostrando el origen y formación del sistema solar. Cómo se crearon los asteroides y cómo se relacionan a los meteoritos. Y después voy a hablar específicamente sobre meteoritos, su clasificación, cómo reconocerlos, dónde encontrarlos y mi experiencia
algunos meteoritos chilenos, incluyendo el cráter de Monturaqui, Imilac, Vaca Muerta, y después voy a hablar de la búsqueda de meteoritos en Atacama, de los cuales ya tengo 52 clasificados científicamente. Y finalmente voy a terminar con hablando de un nuevo descubrimiento que hicimos el año 2012 con mi hijo Michael, que son las famosas tectitas de Atacama o Atacamaíta. Este diagrama muestra un poco cómo se formó el sistema solar, que parte de una nube de material, más que nada hidrógeno y algunos otros materiales, que colapsa y forma un disco, y ese disco lentamente empieza a producir planetas y asteroides. Este es un proceso que se llama, el siguiente diagrama muestra un poco el proceso de esta formación. Esta es una de las teorías, en realidad no es 100%, no podría decir que es lo que científicamente se cree, cómo se creó el sistema solar, que unas nebulosas que colapsó más que nada por procesos gravitacionales, y de ahí produjo el disco protoplanetario y también un protosol. Y el protosol, más que nada por calentamiento y gravedad, empezó finalmente el proceso de fusión de esta nueva estrella. Y al mismo tiempo el disco protoplanetario empezó a condensarse y a juntarse, y se formaron los planetas rocosos. No sé si se alcanzan aquí en el mouse. Y también se formaron los planetas gaseosos y con hielo. Y por proceso de acreción se formaron los planetas terrestres, que serían Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y después los planetas jovianos, que de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, para arriba. Y las sobras del proceso de los materiales rocosos producieron los asteroides. Y las sobras de los planetas jovianos produjo los cometas. Y esto más que nada es la teoría de cómo se creó el sistema solar. Y en el proceso se formaron estos famosos asteroides, que son, más que nada están en la órbita entre Marte y Júpiter, y hasta hoy día se han descubierto 930.000 asteroides. Aquí este diagrama muestra un poco la órbita, pero hay bastante de ellos que cruzan la órbita terrestre también, y esos son los que caen aquí a la Tierra. Y este diagrama muestra un poco el proceso de formación de los asteroides. Ahora vamos a pasar un poquito a los meteoritos. Los meteoritos se originan en el cinturón de asteroides, que está entre la órbita de Marte y Júpiter, y hay una pequeña cantidad también que se origina en Marte y la Luna, que son pedazos que han saltado vía un impacto hacia la Tierra. En este momento se han clasificado 64.000 meteoritos. Y dependiendo de dónde fueron encontrados, se dividen en dos grupos, los cuales son las caídas atestiguadas, que son 1.340, o hallazgos, que son encuentros en los desiertos, que son 62.500. Ahora voy a mostrar un poquito, este en realidad es un diagrama que muestra un poco, hay dos tipos de meteoritos, lo que se llaman los no diferenciados, que están aquí a la izquierda, que son material de la nébula solar que se juntó y nunca se derritió completamente. Entonces están los conditos ordinarios, y después vienen los conditos, carbonáceos primero a la izquierda, después vienen los ordinarios que ya fueron un poquito más grandes, y hay varios tipos, de tipo 3, 4, 5 y 6, que tienen un poco que ver con la alteración térmica. Y después al lado derecho están ya un planetoide diferenciado, que significa que el material se fundió y formó un núcleo, y los diferentes materiales del núcleo se forman los meteoritos de fierro. En la corteza están
En este caso están las eucritas, que son tres tipos, las howardtitas, eucritas y diogenitas. Y en el manto se formaron otro tipo de meteorito que podría ser las palacitas. Y después también, bien a la derecha, están los planetas, los asteroides ya de origen planetario, que podrían ser los lunares y los marcianos. Y esto más que nada forma un poco la idea de dos tipos de meteoritos, que son los no diferenciados, que son casi material virgen del origen del sistema solar. O sea, es interesante estos meteoritos, que son los condritos, que es que contienen material, en realidad son fósiles del origen del sistema solar, mucho más antiguo que la Tierra. Y en gran parte la Tierra se formó de este mismo material. La Tierra, en fondo, se formó de los condritos ordinarios. Ahora voy a hablar un poquito de los dos tipos de meteoritos. Uno que son las caídas y los hallazgos. Aquí voy a mostrar un par de caídas interesantes. La primera es una caída que ocurrió en Nueva York en el año 92. Se llama Peekskill, donde la parte del diagrama a la izquierda muestra una filmación que se hizo durante un partido de fútbol. Y uno de los meteoritos terminó chocando contra un auto, y era un Malibu rojo, y este auto se vendió por $50,000, porque tenía un valor intrínseco de haber sido chocado con un meteorito. Y este es un meteorito de 12 kilos y un tipo H6. Esta otra caída bastante interesante que ocurrió en Rusia, que se llama Chelyabinsk, el año 2013, donde un gran meteorito, que era un superbólido de tal vez de 50 metros de diámetro, que venía a una velocidad de 65.000 kilómetros por hora, una energía de aproximadamente 25 bombas atómicas de Hiroshima, explotó como a 30 kilómetros de altura y dañó 7.000 edificios dañados, 1.500 personas heridas, y al final se encontró una masa de 644 kilos en un lago congelado. Y aquí muestra la foto del lago y la gente donde cayó el meteorito en el lago. Y este es un meteorito tipo condrito ordinario tipo L5. Y aquí muestra un poco la foto de la caída y también el daño que produjo en las ventanas de los edificios. Ahora vamos a ir un poquito más de detalle en la clasificación de los meteoritos. Como ya he explicado anteriormente, están los no diferenciados y los diferenciados. Y los no diferenciados también se llaman rocosos. Y hay dos familias importantes, que son los condritos ordinarios, que pueden ser LL, L o H. Y ese, en el fondo, el LL significa que es muy bajo metal. L, metal medio, y H, mucho metal, mucho fierro en realidad, fierro, níquel. Y después viene la familia de los carbonáceos, que son como 8 familias. Después vamos a ver algunas fotos de uno de ellos. Después vienen los diferenciados, que son, hay parte diferencial que son rocosos. Están los rocosos metálicos y los metálicos. De los rocosos son los acondritos, que podrían ser de asteroides Vesta, las howardtitas, eucritas y diogenitas, los marcianos, los lunares y varios tipos más que no quiero entrar en mucho detalle. Y después los rocosos metálicos se dividen en palacitas o mesosideritos. Y después vienen los metálicos, que hay tres familias importantes de hexaedritas, octaedritas y ataxitas, que son metal, fierro metálico puro con níquel, y en realidad estas familias se dividen más que nada en el contenido de níquel que ellas tienen. Ahora voy a tratar de, para simplificar la presentación, voy a hablar solamente de la clasificación basada en los rocosos y metálicos, de los meteoritos. De los rocosos son integralmente, principalmente, son minerales silicato,
El 97% de los meteoritos que se encuentran son de ese tipo, rocoso metálico, que tiene material de ambos, rocoso y metálico, son 0.6%, y los metálicos de hierro con níquel son de 2.3% de los meteoritos que se pueden encontrar. Y a los rocosos se dividen en dos familias. Una son los condritos, que tienen pequeñas partículas redondas llamadas cuándrulos, que son principalmente silicatos, que se formaron 4.565 millones de años atrás, durante el nacimiento del sistema solar. Y los acondritos, que son el 5% de este tipo de los rocosos, la mayoría es material que puede ser originado en el asteroide Vesta, que hay una familia de lo que se llama las Eucritas, y dos pequeños grupos que se originan en Marte y la Luna. Y el motivo que sabemos que es lunar porque es idéntico al material que se trajo en las misiones de Apolo y Lunix. Aquí una foto más que nada de lo que se puede ver dentro de los meteoritos pedregosos o por el río rocosos, que están los condritos, que tienen estas pequeñas entonces, esferitas, son los cóndrulos, que yo creo que son el material más interesante de los meteoritos porque este contiene en realidad son fósiles del inicio del sistema solar. Y los acondritos, en este caso, es un meteorito lunar que se encontró en la Antártica. Aquí voy a explicar un poquito ¿cómo se llama? El origen de los cóndrulos, que son muy interesantes. Una de las teorías que es un colapso de una nube, la nube presolar, que fue posiblemente gatillada por una explosión de una supernova al momento donde en realidad se encendió el Sol, 4.565 millones de años atrás. Y este diagrama muestra un poco así la formación del sistema solar que se formó rápidamente después del colapso de esta nube. Pero los cóndrulos se formaron rápidamente después de la formación del Sol. Hubo un tipo de calentamiento de esta nube y se derritieron, estas partículas de polvo se derritieron y formaron estas pequeñas esferitas, estos cóndrulos. Y aquí abajo hay un diagrama basado en las mediciones de diferentes isótopos, que indican que el proceso fue muy, muy rápido y más que nada también el proceso de formación de los planetas también fue bastante rápido. Estamos hablando de millones de años, pero estamos hablando de 4.565 millones de años atrás. Aquí voy a hablar un poco de los rocosos mecánicos. Son 0.6% y se dividen en palacitas, que son formados por cristales de olivino insertos en una matriz de hierro-níquel. Aquí hay una foto, y este material se formó en el manto de un asteroide, donde está el fierro del núcleo con el olivino del manto, donde se mezclaron. Y estos son muy valiosos porque se usan para hacer joyas. Y después el 0.2% de los meteoritos son los famosos mesosideritos. En este caso está una foto de un material que se llama de meteorito que se llama Vaca Muerta. Y los meteoritos metálicos, que serían los últimos de la serie, son 2.6%, contienen dos aleaciones de hierro-níquel, una se llama camacita y el otro se llama taenina, que dan origen a unos cristales de Willemstad, en realidad una formación de cristalina que se produce solamente en los meteoritos. Y aquí una foto cuando uno pule un meteorito de metálico, en el centro se pueden sacar estas líneas con ácido y alcohol, se pueden producir estas líneas cristalinas, que son más que nada los cristales del meteorito que
que se produce, este cristal se produce solamente cuando hay enfriamiento del material. Estamos hablando tal vez de unos pocos grados centígrados por millón de años. Entonces, por eso es que es imposible crear estos cristales en la Tierra, porque nadie tiene el tiempo para hacerlo. Estamos hablando de millones de años para producirse. Ahora voy a hablar un poquito sobre cómo reconocer un meteorito. Primero que nada, la gran mayoría, excepto algunos de los acondritos y los lunares y los marcianos, tienen hierro-níquel metálico, y el hierro-níquel metálico no existe en la corteza terrestre, porque solamente el fierro está en el núcleo, y la mayoría, todo el fierro que se encuentra en la corteza terrestre es óxido de fierro. Entonces, una manera que uno, aparte de ser magnético, también cuando uno lo pule, se puede ver el material metálico puro. También algunos de ellos tienen la costra de fusión, que es el producto de la fricción del aire durante su entrada atmosférica. Aquí muestro un par de ejemplos. Pongamos este aquí, es como que hubiera sido derretido con un soplete, por decir. Y solamente la costra de fusión es muy delgadita, puede ser menos de un milímetro, no es muy gruesa, es solamente porque la entrada atmosférica ocurre en periodo de tiempo de tal vez de unos pocos segundos nada más, desde que entra la atmósfera y cae a la Tierra, y ese tiempo no es suficiente como para derretir el meteorito completo, sino que solamente se derrite la pura corteza. También los meteoritos generalmente son más densos que la roca terrestre. Generalmente la densidad es como 3.5, 4, o de fierro. Los metálicos son ya de fierro puro, como 8 gramos por centímetro cúbico. Y las rocas terrestres son como de 2.5 gramos por centímetro cúbico. También los meteoritos generalmente tienen níquel, la mayoría el metal que tiene siempre está asociado con níquel en algún porcentaje, entre tal vez menos de, yo diría, 15% por ahí. Y el níquel también se puede detectar químicamente con un químico que se llama dimetilglioxima. Y también una manera que se reconoce el meteorito es que muchas veces tienen, cuando bajan, vienen entrando por la atmósfera, se van comiendo, la atmósfera va comiendo parte del meteorito y producen estas hendiduras que se llaman regmaglyptos, que son parecidos a los cuando uno agarra una greda y con los dedos. Y eso es típico de algunos meteoritos, no todos. También otra manera que, bueno, en algunos meteoritos, no todos, también son orientados. Y esto uno ve al tiro que esto se parece a un pequeño space shuttle o una nave espacial entrando del espacio. Y son formas aerodinámicas producto de la fricción del aire. En este caso, este meteorito entró casi en línea recta, porque uno ve las líneas de flujo. Este sería el punto de entrar a la atmósfera y estas son las líneas de flujo donde se va derritiendo y por atrás de este borde se produce una baja de presión y produce este borde del lado posterior. Sí, este meteorito lo encontró mi amigo Eric Christensen y nunca lo quiso clasificar porque es demasiado bonito sería una un crimen cortarlo, nunca lo quiso cortar. Ahora voy a hablar un poquito de dónde encontrar los meteoritos. La gran mayoría de los hallazgos son en lugares secos, lo que permite su conservación por cientos de miles de años, hasta que alguien lo encuentre. Estos lugares, los lugares más productivos de la Tierra son la Antártica, donde se han encontrado 40.000 meteoritos.
el Sahara y el noreste de África, 10.500, Omán, 4.000, las planicies del suroeste de Estados Unidos, como 1.850, en Chile se han encontrado 1.700 meteoritos y en Australia 700. Cabe decir que en Chile, hace, yo diría, el año 2006, se habían encontrado solamente 65 meteoritos y gran parte de los meteoritos que se han encontrado se han encontrado en los últimos 14 años, más o menos. Bueno, hablar de un par de lugares en Chile que son interesantes. Uno es el cráter de Monturaqui, que es un cráter de 360 metros de diámetro, donde aproximadamente, creo, no tengo el dato exacto, pero creo que ocurrió hace como 700.000 años atrás, un meteorito metálico de 15 metros de diámetro, que venía a 17.500, no, 17.000 kilómetros por hora, y produjo este impacto, que produjo este cráter de 360 metros. Y no hay mucho material metálico que se puede encontrar, excepto unas pequeñas partículas metálicas en este material fundido, más que nada que contiene piedras terrestres, con pequeñas partículas de fierro metálico, que indicarían el origen del impactor. Este otro lugar bastante conocido en Chile, que es Imilac, que es un lugar donde se encuentran las famosas Palasitas. Hay un cráter pequeño donde solamente cayó la masa mayor, que ya ha sido completamente extraída, y tenía como una tonelada de masa. Y aquí una foto de uno de los cristales de Imila, que son una joya muy, muy bonita. Ahora voy a hablar un poquito sobre mis expediciones en el desierto de Atacama. He hecho tres expediciones del año 2002, seis expediciones a Vaca Muerta. He encontrado hartas muestras de hasta 100 gramos y después de un par de expediciones a un posible cráter de impacto del año 2007 y del 2008. Y por casualidad ahí encontré un meteorito que se llama el Aguada de Varas. Y después he hecho cinco expediciones a la área de colisión densa desde el año 2009 hasta 2020. Y en esa área muy productiva he encontrado personalmente 125 meteoritos diferentes, de los cuales la gran mayoría son, o sea, la mayoría son condritos ordinarios, algunos varios carbonáceos y un mesosiderito, de los cuales en este momento hay 51 clasificados y publicados en el Meteoritic Bulletin Database, que es el lugar donde se publican una vez que se estudia el meteorito, se clasifica y se publica. Tengo varios más todavía que están en el proceso de clasificación en este momento. Es un proceso muy largo, puede demorar varios años, pero algún día va a salir. Y también voy a hablar un poco sobre un nuevo descubrimiento que hicimos con mi hijo Michael, el año 2012, que son las tectitas de Atacama, o también se llama Atacamaitas. Aquí voy a empezar por Vaca Muerta, algunas de las expediciones que hicimos. Esta fue la primera expedición el año 2002. Este es un diagrama que muestra un poco el largo, donde se encuentran los meteoritos. Es una área de aproximadamente tal vez 1 o 2 kilómetros de ancho, por 12 kilómetros de largo, donde las grandes masas, son los círculos más grandes, son al final de la caída, o sea, una caída que iba botando pedazos chicos hasta que, y más grande hasta terminar. Y aquí hicimos aquí una foto de uno de los, perdón, una foto de la primera expedición. Ahí está
mi amigo Rodrigo Martínez, Jan Sekula y Verónica Reyes. Y aquí estoy yo abajo en uno de los pequeños cráteres con el auto. Este lugar es muy interesante porque los mesosideritos al final son como, yo diría, es un basurero espacial, porque contienen muchos tipos de material que en realidad pueden mantener. Estos son fotos de diferentes tipos de eucritas que yo he encontrado y también me han regalado también de las famosas eucritas, que son posiblemente del asteroide Vesta. También contienen olivina. Esta es una foto de uno que yo llamaría el vaca muerta normal, que tiene olivina, es fierro metálico, y también se encuentran nódulos de metal puro en este meteorito, que lo convierte en un meteorito muy interesante porque su historia en realidad ha sido un proceso de muchos impactos y reimpactos antes de caer a la Tierra. Entonces contiene pedazos de diferentes lugares de los asteroides, que son bastante raros en realidad, pero vaca muerta, que yo diría que tal vez el 99% de los meses, o sea, de la masa de los meses sideritos del mundo están aquí en Vaca Muerta. También una expedición posible, el cráter de impacto, que hicimos con Rodrigo Martínez el año 2007. La historia empieza mirando una vez, buscando posibles lugares para acceder fósiles. En el desierto vi esta foto en Google Earth que me pareció un cráter de impacto. Así que decidimos hacer una expedición. Era un lugar que no hay camino, no hay nada para llegar ahí. Son como tal vez unos 50, 60 kilómetros de la carretera. Y llegamos ahí y encontramos el lugar. Era muy bonito, pero no era con detector de metal, y buscamos algún tipo de material meteorítico, no encontramos nada y decidimos que este puede haber sido un colapso debido a subducción. Esta área hay mucho como salitre, puede que se haya colapsado el cerro nomás. Pero por pura casualidad, buscando fósiles y otras cosas, encontramos esta piedra que al final resultó ser un meteorito. Se llama el Aguada de Vara 001, un condrito ordinario tipo L5, 630 gramos. Y esta foto aquí muestra un poco, ya que aquí se alcanza a ver bastante bien los famosos cóndrulos que están dentro del material una vez que se corta y se pule el meteorito. Ahora viene un poco la historia del año 2008. Empezaron a encontrarse muchos meteoritos en el desierto. Hubieron varios grupos, tal vez tres grupos, que empezaron a encontrar grandes cantidades de meteoritos. O dos grupos, en realidad. Uno son los científicos, más que nada dirigidos por la gente de Francia, del CRG, de Jerome Catacheca. Está la chilena también, la Millarca Valenzuela. Ese grupo de los científicos y también un grupo de los privados, que estarían Rodrigo Martínez, Eric Christensen y yo. Empezamos a encontrar grandes cantidades de meteoritos y lo que se hizo, más que nada para simplificar el proceso, se dividió el desierto en un montón de cuadrículas para poder, entonces cualquier meteorito que se encuentra en una de estas cuadrículas se le da el nombre de ese lugar. Empieza con los vientos 001, 002, 003. Y las cuadrículas verdes son las cuadrículas que yo me he dedicado a buscar meteoritos. En realidad, pongamos el Catalina 001 y el Aguada de Vara 001 han sido encuentros míos. Bueno, el Catalina 001 fue un encuentro en común con Eric Christensen. Así que en esta zona se han encontrado 1.635 meteoritos desde el año 2008. Y ahí yo creo que todavía en proceso de clasificación tienen que haber 1.000 más o 2.000 más.
sea, estamos hablando de que Chile se ha convertido en la segunda o tercera potencia más grande de encuentros meteoríticos. Este es un meteorito que yo creo que tal vez el más importante que he encontrado yo, que es un condrito carbonáceo CR2. El número 2 indicaría que este fue alterado más que nada por procesos acuosos, de agua. Entonces quiere decir que se formó bastante más lejos, de muy cerca de Júpiter o más allá. Interesante, bueno, también uno de los más pequeños que yo he clasificado, 5.2 gramos, no es que digamos gigantesco ni nada. Aquí tengo una foto del encuentro, ahí está el meteorito, ahí está un dado de un centímetro cuadrado, que se usa mucho para marcar el tamaño de los meteoritos, y ahí está mi GPS. Entonces, estas fotos son las típicas fotos que se toma cuando uno encuentra un meteorito, más que nada para darle un poco de contexto del lugar donde se encontró. Y aquí abajo está lo que se escribió cuando se publicó el descubrimiento. Aquí tengo una ¿cómo decir? Un diagrama que muy interesante, que explica que más que nada los condritos CR2, tipo de carbonáceo de tipo R2, son muy ricos en aminoácidos. Y interesantemente, estos aminoácidos son idénticos a los aminoácidos que usan el código genético de todos los seres vivos de la Tierra. Lo que interesante es que la chiralidad que es de los meteoritos es cerca de 1.0. Todos estos aminoácidos tienen una forma como de la mano izquierda y otra de la mano derecha. Lo de derecha es D y los izquierdos son los L, que son como espejo de una de la otra. Pero por algún motivo la vida en la Tierra usó la chiralidad tipo L, uno de los dos tipos. Pero los meteoritos se encuentran los dos, se encuentran casi en la misma cantidad. Aquí por lo menos hay una tabla que muestra por lo menos diferentes, por lo menos la alanina, por decir, la isovalina, la valina, la glutamina, el ácido nucleico, el ácido aspartaico, son todos ácidos y aminoácidos que se usan en el código genético. Gran parte de estos aminoácidos que usa el código genético ya están ahí. Estaban ahí cuando se creó el sistema solar. Este material no se creó aquí, viene de afuera, de alguna otra parte. Que eso tiene implicaciones también de tal vez el origen de la vida puede haber sido extrasolar, no sé, no hay mucho más que se puede decir. Ahora voy a mostrar un par de otros meteoritos que he encontrado. Este es un meteorito que encontré justo con Erik Christensen, el año 2009. Encontramos un total de casi 5 kilos, varias, como 6 piezas. Y este es uno de los meteoritos más bonitos que yo he visto, porque es un condrito ordinario tipo L3. Y el 3 significa que es material casi virgen del origen del sistema solar. Cada uno de estos condulitos se produjo y no ha sido alterado por 4.554 millones de años. O sea, un fósil más antiguo no voy a encontrar uno. No hay nada más antiguo que esto. Este otro meteorito que encontramos con mi hijo Michael, el año 2012, que es un condrito de tipo H5 de 12 kilos. Y una vez que uno se corta para poder mandar a clasificar una pieza, se pulen, y aquí hay varios cortes pulidos donde muestro diferentes cróndulos. Este es un cróndulo de olivina de barras, que se alcanzan a ver la olivina como en laminita. Aquí uno de olivina puro. Aquí uno que es granular, que es como arena.
y hay otros que se llaman los de piroxeno. Son diferentes tipos de cóndulos que se encuentran en los meteoritos. Cada uno de estos es como un pequeño planeta que está ahí congelado, aunque tiene un, no sé, medio milímetro, un milímetro, pero es un mini planeta que está ahí congelado para siempre. Este es uno que encontramos también con mi hijo Michael. Lo encontramos, creo que menos de un medio kilómetro del anterior, que es los vientos 056. Este meteorito es un condrito ordinario también, tipo H3-5. Y eso significa que tiene material tipo 3 y material tipo 5, que sería la alteración térmica. Y aquí se alcanza a ver que es lo que se llama un meteorito greciado, que tiene dos litografías diferentes. Pongámosle la parte, a ver, ¿dónde podría ser? Aquí una pequeña isla, esta podría ser el tipo 5, y el resto es tipo 3, donde se ven los cóndulos, porque los cóndulos aparecen mayormente en mejor estado en el tipo 3. Y aquí muestra que el material metálico, en lo que se ve brillante, el fierro níquel puro. Ahora finalmente voy a hablar un poquito sobre un encuentro que hicimos, un descubrimiento que hicimos con mi hijo Michael, el año 2012, mientras estábamos buscando meteoritos, empezamos a encontrar estas pequeñas gotas negras, que primero parecían caca de ratón, por decirlo. Pero finalmente empezamos a encontrar una forma ya más aerodinámica y más bonita. Y a mí me pareció que eran como unas tectitas en miniatura, así que mandé a unas muestras a la misma persona, a la misma gente que me hace las clasificaciones de los meteoritos, a Jérôme Katacheka en CERCHE en Francia. Y ellos me dijeron dos cosas: una, que me mandara las coordenadas, y dos, que no le contara a nadie por un tiempo hasta que se publicara. Ya, finalmente, el descubrimiento fue publicado en 2014 en una reunión de la Meteoritic Society en Casablanca, y el nombre es The New Stectites Truefield in Atacama, Chile. Y se produjo más que nada por un gran impacto meteorítico que ocurrió hasta 7 millones de años. Todavía no sabemos dónde ocurrió el impacto porque no hay ningún vestigio del cráter. Pero la teoría es que este cráter, este impacto produjo una nube gigantesca de material terrestre y del impactor mismo, que subió por la atmósfera y después empezó a caer estas pequeñas gotitas aerodinámicas, de forma aerodinámica, a diferente distancia del impactor. Hasta el momento creo que hemos encontrado un área de como de 500 kilómetros cuadrados, donde están estas pequeñas tectitas. Aquí muestro un poco lo saqué de una. Esto es una foto de la expedición de los científicos del año 2014, buscando tectitas en Atacama. Ellos forman una línea y cada uno va buscando lo que ve. Y aquí una foto de una de ellas, son muy pequeñas. Y abajo está una foto mía que encontré ahora cuando fuimos en febrero a buscar meteoritos. Aquí tengo varias fotos de algunas de las tectitas que he encontrado yo en varias expediciones. Gran parte de la expedición que hice ahora en enero, febrero de este año. Y son muy bonitas, tienen formas increíbles de producto de este impacto meteorítico. Y ahora finalmente muestro el típico día de campamento y lejos de todo, en el desierto de Atacama. Mucho calor de día, mucho frío de noche, hay que ir muy bien preparado, mucha agua, buen auto. Uno está totalmente lejos de todo. Y lo más lindo de todo es la noche.
Ahí tengo una noche en el desierto de Atacama. Ni una nube, nada. Ya. Ahí sería mi presentación, Manuel. Ok, Michael. Oye, muchísimas gracias. Te mereces este fuerte aplauso. Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Todos los comentarios que estoy viendo acá en el chat dicen que agradecen tu disposición, la buena onda que has tenido con nosotros, compartir tu tiempo y explicarnos en qué consisten estas maravillas que nos entrega la naturaleza. Y yo me preguntaba, Michael, si por ahí no tienes algún meteorito que nos puedas mostrar en vivo y en directo. Sí, aquí tengo varios. Los tenía por si acaso alguien preguntaba esa misma pregunta. Mira, aquí voy a empezar primero mostrando las famosas tectitas, para que vean así lo lindas que son y lo pequeñas que son. Mira, aquí, esta es una tectita de Atacama. No sé si se la está viendo. Sí, se ve muy bien. Hay diferentes formas, fijáis así, de unas formas preciosas así de. Aquí tengo otra acá. Son lo más increíble, porque son, imagínense, esto ocurrió hace 7 millones de años y parece como que hubiera ocurrido ayer, están como limpias y fresquitas, como Claro, son unos detalles que son imposibles de mantenerse. Y ahora voy a mostrar un par de meteoritos. Mira, primero voy a mostrar lo que yo creo que es el meteorito más importante que he encontrado yo, que es esta mini, mini, mini. Este es un cerro. Ahí estás mirando tú a tu antepasado, a tu tatarabuelo. Esto fue lo que yo creo que formó, estos meteoritos son los que formaron al final la vida en la Tierra. Aquí viene del origen de todo. Pero ¿por qué dices que es tan importante ese meteorito? ¿Porque contiene restos orgánicos o? No, aminoácidos orgánicos, que son los aminoácidos Okay. que forman el código genético. Ese es el problema, que están. Estos aminoácidos están aquí en estos meteoritos. Tienen los aminoácidos. Hay varias teorías de cómo se creó la vida en la Tierra, pero si ya estos aminoácidos estaban ahí en la nube que formó el sistema solar, lo más probable es que la vida usara ese mismo material. O sea, no. Y ahora voy a mostrar un par de meteoritos chiquititos, pequeñísimos que tengo. Este de aquí es un meteorito de la Luna, lunar, de origen Sí. lunar. Lo cambié en Tucson, lo cambié por varias tectitas, me costó como decir como 50 tectitas. Eso es como cambiar las láminas, una cosa así. De aquí un meteorito marciano del planeta Marte, que lo compré en eBay. Y el motivo que yo sé que es marciano porque en realidad ha sido este es un meteorito bastante estudiado y hay muchas fotos de él, y lo compré a una persona bastante. O sea, de buena reputación. Y ahora voy a mostrar un par de meteoritos que he encontrado yo. En realidad este lo encontré con mi hijo Michael. Es un meteorito que se llama los vientos 056, de casi 4 kilos. Y aquí no sé si alcanza a ver aquí el material, este material que se ve ahí brillante, es el fierro níquel. Es una manera que se reconocen los meteoritos a simple vista. Si son magnéticos y tienen esas pepas metálicas, si estás seguro que no es un proceso industrial, tiene que ser meteorito. Aquí tengo, este es un punto más grande. Este se llama, Wow. los vientos 028. Y ¿Cuánto pesa ese? este como 12 kilos. Este es Wow. parecido al que chocó en el auto. Ya, okay. Oh, Finalmente, este es el más lindo de todos. Mira, este lo encontramos con mi primo Miguel Muñoz en wow. el desierto en febrero de este año. Mira, mira, mira la línea de flujo que tiene. Este es un meteorito orientado. Perfecto, mira. La manera en que entró la atmósfera así. Parece una tortuga,
pero tiene toda la línea de flujo de entrada por la atmósfera. O sea, igual que las naves espaciales, cuando entra, todo el material se expande como hacia arriba y hacia los lados, algo así. Empieza a producir estos ríos de flujo, que diga estos ríos de material fundido cuando va penetrando la atmósfera. La atmósfera va comiendo el material, lo va fundiendo, pero es una capa muy delgadita, por dentro de menos de 1 milímetro para adentro. Wow. Y eso sería, hermano, mi presentación. ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¿Sabes que tenemos algunas preguntas acá? ¿Ya? Algunas preguntas que estaban notando. Por ejemplo, Katy Vivas ya pregunta: los cráteres que mencionaste en Chile, ¿dónde están exactamente? ¿Son sitios protegidos a nivel gubernamental o no? No, no hay ni una protección. Creo que Millarca Valenzuela, que es una científica chilena buscando, geóloga, está tratando de cambiar las leyes para que se protejan. Estos lugares están muy mal protegidos. Cualquier persona puede ir para allá, pongámosle el cráter de Monturaqui, que está al lado sur del Salar de Atacama. Fue atacado por un grupo de gente filmando una auténtica Meteorite Men. Entraron en camioneta y casi, o sea, trataron de destruir el lugar. Y no tiene ningún, pues, los otros cráteres están en el cráter de Imilac. Cualquier persona puede llegar. También hay varios cráteres en Vaca Muerta, que también han sido arrasados por mucha gente. Y no hay ningún tipo de protección de ninguno de ellos. O sea, es llegar y agarrar Tierra. el encuentro nomás. Claro. Yeah. Y bueno, también por eso me imagino que hay muy pocas personas que como tú, que básicamente por tu propia pasión, de tu propio interés, que has hecho estudios, junto con otros pocos científicos más, han hecho algunos estudios, pero no es nada formal, digamos. O sea, no es nada que esté financiado por alguna institución gubernamental, es solamente la pasión que te mueve y tú financias todas esas expediciones. Claro, sí, yo lo hago por un hobby. Hay gente como Rodrigo Martínez que lo hace porque él tiene el Museo del Meteorito en San Pedro de Atacama y lo usa para mostrar en su museo. Y Eric también, Eric Christensen, él lo hacía por amor al deporte, porque él trabaja en Gemini. Y más que nada, hay grupos que ahora está empezando a llegar también muchos grupos de extranjeros, de rusos, de Polonia, de Holanda, de España, de Estados Unidos, y vienen a buscar meteoritos y han encontrado grandes cantidades y lo están sacando todo afuera de Chile. No hay ninguna protección para dejarlo en Chile tampoco. Oye, tenemos una pregunta acá de Ariel López. Dice, muy interesante, dice, gracias. ¿Dónde se realizan los análisis de los meteoritos? Muy buena pregunta. Lo que yo hago es, cuando llego a mi casa con meteoritos, los corto, corto un pedacito. Típicamente uno corta el 20% o 20 gramos de meteorito, lo que sea menor o mayor, de estos dos, menor en realidad, y se mandan, yo los mando, la gran parte lo mando al CRG en Francia, a Jérôme Gatacheca, que si uno mira en las publicaciones de los meteoritos que se han encontrado en Chile, yo diría que él ha clasificado como el 90% de los meteoritos que se han encontrado en los últimos 15 años. También he mandado a clasificar meteoritos en la Universidad de Arizona, el primero que encontré yo. Y yo sé que hay otro lugar que, varios lugares más que están clasificando meteoritos. Pero hay que mandarlo fuera del país. Chile no existe eso. Por eso que los meteoritos que mostraste tenían unas partes que estaban como extremadamente pulidas, es por eso, porque esa parte es la que tú cortas. Claro, se corta y después se pule, porque a veces los meteoritos realmente muestran su cara cuando están bien pulidos por dentro. Ah, de perfecto. Yo puedo mirar un meteorito por dentro y te puedo decir con gran, o sea, precisión, también te puedo decir el tipo de meteoritos que es también, a menos que sea algo muy raro, como un lunar o un marciano, no creo que sea capaz de reconocerlo. Perfecto. Oye, acá Yamika nos pregunta, ¿cómo pueden verificar de dónde vienen los meteoritos? Ah,
Interesante. El material de los meteoritos depende, no sé si vieron el diagrama ese que mostraba ¿cómo se llama? El origen de los meteoritos. Para que lleguen a la Tierra tienen que estar en una órbita que intersecta la Tierra. Y el único material que intersecta la Tierra son los asteroides. Entonces, al final, pero muchas veces el material que viene en el meteorito indicaría el lugar, qué tipo de asteroides podría ser, el prototipo de asteroides. Porque ahora hay muchos meteoritos que son de lo que se llaman los HED, Howardita, Eucrita y Diogenita, que están 100% seguros que vienen del asteroide Vesta. También hay meteoritos que vienen del planeta Marte, otro de la Luna, y el resto de los condritos, yo diría que son todos de diferentes profundidades de los cinturones de asteroides. Mientras más profundo, más alteración acuosa, por decir. Creo que no hay ninguna duda del origen de los meteoritos. Vienen de afuera. Claudio Aguilera dice, pregunta, ¿uno habría pensado que los meteoros entran con algún tipo de rotación? Bueno, yo diría que gran parte, yo diría tal vez 90, o sea, yo diría tal vez muy pocos, entran sin rotación. Y esos son los orientados. Y para decirte, un orientado podría ser una nave espacial. Cuando entra, depende de la forma, es capaz de mantener esa forma mientras penetra la atmósfera. Y hay algunos meteoritos, yo diría esto, son estos orientados que son muy raros. Entran en forma de. Mantienen un balance y no van rotando. Pero pongámosle este de aquí. Te diga este que tengo acá, mira, mira, fíjate la forma como está comida. Esos son los famosos. Este venía dando vueltas, te diga. Pero Ese este no. no. Este venía así, casi derecho. Venía Porque bien orientado. plano por abajo tiene incluso aquí la línea de aquí se puso se puso una zona de baja presión y se empieza a juntar el material por atrás. O sea, a lo mejor venía al principio, podría haber venido así, pero venía de gran parte, se mantuvo en una orientación sin cambiar. Wow. Entonces, Ah, sí. yo diría que gran parte de los materiales son estos que quedan rodando, y por eso se producen estos famosos regna ecliptos, que son, más que nada, se van comiendo por los lados, por todas partes. Genial. Ariel López nos pregunta si hay alguna ley de protección de meteoritos o no. En Chile, no, ninguna ley. En Genial. Chile incluso están protegidos los fósiles, pero los meteoritos no, todavía no se protegen. Y sería bueno que se protejan porque ya están llegando mucha, mucha gente extranjera y han sacado grandes cantidades de meteoritos muy interesantes e importantes científicamente. Genial. Acá Astro César Barraza dice una pregunta que dice que llegó tarde a la charla. ¿Cómo se sabe si una piedra es un meteorito o no? ¿Hay algún dispositivo? Yo expliqué un poco de cómo se reconocen, más que nada son magnéticos, tienen fierro, níquel, si tú los cortas, tienen que tener alguna partícula, no sé, yo diría el 90 y tanto por ciento, 95%, tienen, o más tal vez, tienen fierro metálico, y ese fierro metálico no existe en la Tierra en forma natural. Entonces, si tú encuentras una piedra que tiene fierro metálico y es magnético, yo diría 100% metálico. Y el resto hay que mandarlo a analizar también. Por eso se analizan científicamente y, bueno, y ahí, cuando se publican, ya está seguro que es un meteorito. Acá nos preguntan también si solamente los meteoritos metálicos son magnéticos. No. Yo diría el todos los condritos ordinarios y los carbonáceos, todos tienen algún tipo de magnetismo.
No tanto como un metálico, pero y, bueno, también las palacitas y los esos sideritos, se diría el 90, a ver, podría ser el 98% de los meteoritos son metal, son metálicos, tienen metal y son magnéticos. Ok, Michael. Ya. Creo que no tenemos más preguntas por el día de hoy. Ya. Te doy muchas gracias, Michael, por participar en en esta edición especial de En Vivo desde NOAA AirLab. Y bueno, te dejamos invitado también para cuando tú quieras venir a participar y hablar un poco más de los meteoritos o si haces alguna nueva expedición, Ya. vienes para acá y nos cuentas. Perdón, acá una última pregunta. Javier Fuentes pregunta, ¿cuánto cuesta en promedio la prueba de análisis de un meteorito? Hay mucha gente interesada en los costos asociados. Una excelente pregunta. No vale, en realidad se hace gratis, porque uno, el dejar un pedazo del meteorito, que sería el 20% o 20 gramos, es una vez que está clasificado y publicado, ese pedazo se guarda en un museo, más que nada para estudios científicos. Y el problema es que es un proceso muy lento y hay que tener en realidad un contacto, un buen contacto que lo haga, porque hay muy poca gente que lo están haciendo. Pero el valor es cero. No hay un lugar que tú puedas mandar un meteorito y plata y te lo clasifican, porque no existe. No, hay que llamar a los científicos y que te crean que tiene un meteorito, puede ser la parte más complicada de todo. Pero para eso hay mucha gente que tiene experiencia en Chile. Que podría ser yo, Rodrigo Martínez. Gente que han encontrado muchos meteoritos. Yo diría que sería un buen comienzo, porque ellos también, si el meteorito realmente es importante científicamente, nosotros tenemos los contactos también para los análisis posteriores y publicación. Michael, yo tengo una pregunta de pura curiosidad. ¿Y cómo lo haces para enviar los meteoritos? Porque imagino que esto, bueno, tú dijiste que no los analizan en Chile, los analizan en el extranjero. ¿Cómo lo haces tú para enviarlo? Porque me imagino que tienen que ir con algún certificado, con algo que acredite que esta roca es un meteorito y lo me enviaste para estudio, porque es súper raro encontrarse. O sea, yo me encuentro con una roca metida en una caja. En Chile están creando muchos problemas ahora en mandar meteoritos afuera. Hay que tener permiso y acreditación de un lugar científico, que en este caso podría ser, yo podría acreditarlo, como soy amigo de Rodrigo Martínez, que son parte del Museo de Meteoritos. Pero todos los meteoritos yo los he mandado de Estados Unidos. Yo mismo los he llevado a Estados Unidos y los meto en una bolsa y los mando porque ya no hacen ninguna pregunta. Ah, nunca te han preguntado en el aeropuerto por qué ya estas piedras. Nunca he No, llevado hartas piedras para allí y para acá y las traigo de vuelta y nunca, nadie me ha preguntado nada. ah, ya, qué bueno. Qué bueno. Bueno, con eso quiero agradecer nuevamente, Michael, y también a nuestra audiencia. Muchas gracias a todo el público por venir a esta edición especial de En Vivo desde NOAA. Y será hasta una próxima oportunidad. Nos veremos el día jueves. Tenemos dos sesiones en la mañana y en la tarde. Específicamente en la tarde vamos a estar conmemorando un año del eclipse total solar que vivimos el año 2019. Así que no se lo pierdan, a las 4 de la tarde el día jueves vamos a estar en directo con un panel de expertos hablando sobre el eclipse del año pasado, lo bien que lo pasamos, todo lo que hicimos y sobre el próximo eclipse de este año en Chile, para conocer también cuáles son las características de los eclipses, las cosas que hay que tener precaución y cuidado al observar un eclipse. Nuevamente, muchas gracias, Michael, y nos vemos el día jueves. Adiós, chao, Chao. chao.